Muy buenas a todos, soy Mega Hunter 2005, no sé si me van a estar escuchando. Ahí está mi hija, estamos en el Chorro de San Ignacio, estamos en Villa Larca, ¿no es cierto? Villa Larca, estamos en el Chorro de San Ignacio, voy a filmar un poquito. Ahora les voy a mostrar algo. Este es el chorro. Que cuando arriba acá, no sé si me van a estar escuchando, pero bueno, después de última le pongo audio de fondo o algo. Ahí está una linda caída, son más o menos unos 10 metros de caída. Y por allá al fondo, sentada en una roca, está mi señora. Ahí, exactamente, ahí. Les voy a dejar un par de videos, un par de fotos más, un poco de música. Y espero que les guste el Chorro de San Ignacio, un lugar espectacular. Si andan por San Luis, más que recomendado en Villa Larca. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Ahora sí. ¡Hola! No, me estoy grabando a mí. No, por más que salude, no lo vas a hacer. Saludos, no, porque no sé si me han escuchado en el salto. Muy buenas a todos, soy Mega Hunter 2005, como corresponde. Estamos en un paseo en el Chorro de San Ignacio, un salto de unos 20 metros, lo habrán visto. No sé si habrán escuchado lo que hablé, pero el ruido es bastante fuerte. Y bueno, estamos volviendo, esto es San Luis, estamos a 3 kilómetros de Villa Larca. Y ahí tenemos para el muchacho que andan paseando. Saludos, muchachos, van a salir en vivo para millones de personas en todo el mundo. No me escucharon nada, pero no importa. Vamos a seguir. La cosa es que tenemos esta, mija. Tenemos de Villa Larca unos 3 kilómetros de la entrada. Es todo pavimento, está todo muy bueno. Lo único que es caminando, tenemos más o menos unos 20 minutitos caminando. El camino es simple, está bien marcado, no hay tanto problema. De hecho, ustedes lo están viendo. Pero el lugar está bárbaro y más adelante, donde estamos yendo ahora, hay un camping, hay piletas, hay lugar para acampar y todo. Así que bueno, si andan por la provincia de San Luis y andan por la zona de los Comechingones, más que recomendado el salto de San Ignacio. Adiós.